Bueno, mira, es que esto es feillo. Mira, es que rico. Esto es feillo riquísimo. De toda la vida, es de toda la vida. Mira. Mira qué cosa más rica. Bueno, buenos días. Voy a hacer un estofadillo. Mira, carnicilla, voy a echarle sal. Tengo aquí ya todo preparado para el estofadillo. Un estofadillo muy sencillo, bastante sencillo y muy rico. Me he echado trozos muy grandes. Es carnicero, ¿no? Es que trozos más grandes. Me he echado trocillos muy grandes. Bueno. ¿Dónde está? Ah, está aquí lo de la pimienta. Le echaron pimienta el otro día y ya lo tengo casi lleno. Vamos a hacer un estofadillo, un platito caliente que ahora en el invierno se agradece. En caso hoy hacemos un buen día. Hacemos muy, muy, muy buen día. Bueno. Vamos ya, aceite de oliva virgen extra. Aquí sin remirbo, ¿eh? Ahí, pero no mucho porque esta carne que es de cerdo, se puede hacer con ternera igualmente, pero con ternera también se puede hacer, ¿eh? Voy a hacerlo con la carne que más os gusta. Lo voy a hacer. Estoy buscando el mechero que lo tengo ahí. 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 No voy a echar más aceite. Bueno, quiero que lo veáis. Un poquito de aceite, no mucho. ¿Por qué? Porque si no. Ay. Mirad qué pimiento colorado más bueno. Rojo. Este pimiento verde. Ahora lo vamos a sofreír un poquito. Vamos a sofreírlo un poquito. Le vamos a echar un poquito de vino. Esto lo vamos a echar todo así. Esto, ¿no? Esto tampoco. Vamos a quitarle los pellejos. Ahora. Esto todo se lo vamos a echar así. No voy a hacer ninguna fritura ni nada, porque también sale muy rico así, sin tener que hacer ninguna fritura. Sale no rico, buenísimo, buenísimo. Y si no tenéis vino tampoco pasa nada, también sale muy rico, también sale muy muy rico. ¿Veis? Estoy venando la cebolla ahí y se la voy a echar tal cual entera. ¡Hala! ¡Tú pie! Pues todo esto se lo voy a echar. Esto no sé si quitárselo. No. Lo voy a dejar así, tal cual. Ah, pues mira, tiene mucho aceite, No podéis pensar. Tiene aceitecillo y me parece bastante. Porque como cuando se calienta, aumenta, ¿no ves? Pero bueno, lo vamos a dejar. Este lado lo vamos a dejar y apagar un poquito. Y lo vamos a dejar para poner la cuchara, el cucharón, todas las cosas que vamos a ver.
Ahí se las mía. ¡Qué linda! Me salieron de buena. ¡Qué buena me salieron! Ya. Y ahí echarle todo lo... Ahora cuando le dé la... cuando se fría esta y le dé la vuelta, ya le echo todo lo arre. Y echa un poquito más de zanahoria. Después lo voy a llevar más de zanahoria. Un poquito de ahí. Si tengo apio, tengo apio ahí, también hago una cremita de verdura. Hago una crema de verdura. Voy a cerrar la bala, esta que me gusta a mí, para estos pasos. Se ha quedado la carnecilla, ¿sí? Por eso me gusta esta bala, es que esta bala le da un trato. A veces, otra vez se matan, pero esta está pegada ahí. Ahí, ahí. Y ahora vamos a echarlo todo. Ahí. Todo, 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 todo. Vamos a poner un poquito de luz aquí. Que ahí no se ve. Ahí. Ahora vamos a dejar ahí. Y ahora voy a coger. Y vamos a pelar la zanahoria. Me está ahí pelado favorito. Ahí hay uno. Ahí. Con un pelado de estos que venden. Esto ya lo viene por todos lados. ¿Veis? Este pelado. ¿Veis? Es que estoy pelando aquí al lado. Bueno, no tiene mucha dificultad, ¿eh? Hacer nada más que esto. ¡Chup! Ya está. ¿Veis? Ahí. ¿Veis? Mira. Es que no quiero. Lo tengo todo amontonado aquí al lado. Ahora le echo un poquito de vino. Ahora le echo un poquito de vino. Y un par de hojillas de laurel, ¿eh? Y lo dejo a... Ahí, vamos a cortarlas todas. Que tenga bastante zanahoria. A mí me gusta mucho la zanahoria en el tocadito. Es, vamos, mi ingrediente favorito en el estofado. Esta tiene más tiempecillo. Esta tiene más tiempecillo. Ahí en la nevera. Ahí. Vamos a echar vinillo. Vamos a ver si llego. A ver el vinillo. Creo que... ¿Cómo que no? ¿Ah? ¿Cómo que no?
Me he pegado un susto de aquí, me dije que me habían abierto la puerta. Y era la puerta del frigorífico. Me perdonáis, ¿eh? Bueno, no lo voy a cerrar. Voy a dejarla abierta. Bueno, yo voy a coger el vino y con el susto. Se me ha olvidado. Mira tú, está enganchado. Uy, uy, uy. Mira, está enganchado el pelador con la pinza. Y no veo lo que había aquí ya. Vamos a hacer el ahí, un poquito de vino. Ahí. Vamos a seguir picando la de esta. La zanahoria. Qué rica. Luego con sus buenas patatas. Y para estos días sin refresquito, vamos. Estas comidas vienen de lujo. ¿Eh? Pero de lujo. Bueno, ahí. Ahí estamos. Uy, 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 lo que iba a hacer yo. Madre de la moneda. Esto es pecado para aquí, el picar por aquí, la cuchara por aquí. Y la basura a su sitio. A la bolsa que está aquí preparada. Vaya esto. Esto. Ahí. Allá. Y ahora vamos a echarle agua. Vamos a echarle agüita. Ahora cuando hierva un poquito, mientras voy a sacar la tapadera, mientras que hierve la tapadera y el pitorno. ¿Y cuánto lo voy a dejar? Una hora. Son las 12:25, a las 1:25, perfectamente. Ay, el pitorno, por aquí está. Una hora lo voy a dejar. Que consuma bien, que se cueza todo bien todo. Y la carne que quede totalmente tierna, 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 que se deshaga. ¿Eh? Que esté muy bonita. Vamos a coger agua. Preparadita. Ay, mira qué cosa más buena. Mira, qué buena. Y ahora vamos a taparla. Ay. Vamos a taparla y le vamos a dar una hora, ¿eh? Ay, bien tapada. Puesto el pitorro una vez cada chu. Una hora la tengo, ¿eh? Para que me quede la carne técnica. ¿Vale? Hasta ahora. Bueno, mirad, voy a pelar las patatitas. Para tenerlas listas, patatillas, no patatones.
Siga pelando la papa así, lo que me haría sin papa. Bueno, hoy en un gran superficie, fijaros lo que están haciendo en mucha grande superficie, hay que fijarse en las etiquetas, ¿eh? Fíjate lo que estaban haciendo una vez. No lo digo. Esto que digo, no lo digo porque sea de otro país, ni mucho menos, ¿eh? Sino de la manera de engañarnos, como nos quieren engañar en la grande superficie con las etiquetas de los productos, ¿eh? Esta vez ha sido fresca, la otra vez era una bichuelilla verde, esta vez toca la fresca. Ponía en grande, ¿eh? En grande, nunca está ahí grande, fresa, origen, España. Fresa, origen, España. Y luego miraban la etiqueta de las fresas y son de otro país, del país vecino. Ella digo, no es porque sea del país vecino, ni mucho menos, sino de la manera de querer engañar a la gente, ¿eh? Con esto de las etiquetas. Así que, fíjate tú lo que están haciendo. Luego en la resta, o sea, en grande, los otros eran más descarados. Los otros en las mismas etiquetas, donde se ponían España, al lado se ponía del país de origen. Se ponía origen España, y al lado, en letras más pequeñitas se ponían en medias, en realidad. Y allí, no, aquí se la han puesto en un cartel enorme, fresa de origen de España. Y luego, en pequeño, o sea, en la etiqueta de la fresita de las fresas, ponía el origen de donde venía. ¿Eh? Así que, mira qué manera, oye, ¿cómo nos quieren engañar, eh? Hombre, que meten ya productos extranjeros, a menos que no te, que por ahí de otros países, por lo menos que no te engañen, ¿no? Que no te engañen, que tú elijas lo que a ti te dé la gana, pero que no te engañen, ¿eh? Que no engañen. Son multinacionales. Estas, las grandes estas multinacionales, no es, no es de aquí de España, ¿eh? La tienda es una de las superficies, pero no, no es española, ¿eh? Esta parte corriendo, salimos, corriendo, no, no es española, ¿eh? Está aquí en España. Tienen muchas tiendas por todos lados, es muy grande, una gran superficie, y ya digo, tiene el cartel en grande. Oh, hacer el favor de fijaros en la etiqueta. Que ya nos quieren engañar como, vamos, como somos, que somos perrillos, que es que somos perrillos. Si nos engañan, si nos engañan, ¿cuánto se paga? No nos van a engañar en eso, por Dios. Y nos están engañando por lo de la luz. Por lo de la luz.
que si los sueldos, ¿cuánto ha dicho que van a subir? El 3,8%, ¿no? El 3,8% los sueldos. Y ahora te sube nada más que el IVA, el gobierno, ya que está subiendo el IVA, al 10%. El gobierno. ¿Eh? Ya no es la... ya no es la empresa, ¿eh? De eléctrica. Que tú tienes para... no. El gobierno. Ya te metió el 10% de ellos. Y de que tú cobres. Y ya están subiendo de por todos lados. Santo Dios bendito. Qué manera. Están grandes. Están grandes. Y hay gente que se contenta, ¿eh? Uy, no subió el 3%. No subieron, el 3% no han subido. Mucha alegría, que no subió el 3%. Pero lo que te están subiendo por un lado, te lo están quitando no doble, sino cuadruplemente, o cada cuánto, mucho más. Sin vergüenza, que si están solos, sin vergüenza. No tenemos nada más que nos rodea. Nos rodea, vaya, vaya lo que nos rodea. Y ellos viviendo, ellos se suben los sueldos. Mira desde aquí dando la, de la Junta de Andalucía. Es que son todos iguales. Son todos iguales. Están cortados por la misma tijera. Están cortados. No falla ni uno. Este entró a limpiar al otro. Y no es que ya tenga lo otro, sino también los redes. Hagamos. Hagamos la fiesta de uno y de otro. Aquí en Andalucía. Las fiestas de uno y las fiestas de otro. Hagamos. Ahí que. Y cómo me engañan. Con barrillo. Mira esta barra. Está bien hueca. Pero ya, si me gusta, va a dejar quitar la pasta para ver si. Se me ha olvidado echar la oreja, ¿eh? Y ojo, no se te ocurra hablar de política, porque si eres. Si opinas una cosa que a uno no le interesa, eres un fe. Si opinas de otra cosa que al otro no le interesa, eres un fascista. O sea, no puedes opinar. No puedes. Todos te ponen también. Todos te ponen también. En fin, pero yo opino que todavía estamos en un país libre y como ama de casa, tengo mi derecho también. Sin insultarme, siempre con el respeto de mí, ¿sí? Sin insultarme. Oye, pues esta ropa también está hueca. Está con los cerebros de muchos. Pues sí, he visto, hoy he visto el coche, esto colgando en un supermercado. Yo no he comprado ninguno. Y cuando son de Huelva, las compro. Cuando no son de Huelva, no compro ninguno.
A mí me engañan porque no me dan. Y además me fijo en la etiqueta. Cosa que compro, lo que compro lo compro. Con conocimiento y todo. Miro la etiqueta. Bueno, vamos a ver lo que tenemos por aquí. Que tenemos que coger. La papa ya la tenemos partida. Vamos a cortar los avíos para pasarlos. Vamos a poner este plato aquí. Patatas aquí. Plato aquí. Hasta acá. Ay, se me pica la oreja. Se quita la oreja. Bueno. Mira, luego me dicen las criaturas que hace mucho ruido, yo creo que ahí va el botón. Vamos a quitarlo. Uy, no me acordaba que tenía el tragahumo. El tragahumo, mientras que el tragahumo en la olla, estamos aviados. Vale. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Voy a abrir la puerta de la cocina. Aunque luego me ponen los riñones y todo lo que... Bueno, si yo que mira, es un gusto. Que cuando ya uno entra en una edad, no te perdonan, vamos. En estos países sí es bueno. En estos países buenísimo. Y lo más sencillo. De lo más sencillo del mundo. Ya lo veréis. Ahí, me coge el vasico, el vaso y la batidora. Para batir, a echar las cosas y batidora. Ahí, la batidora, batidora, ahí está. Ahí. Ahí. Escucha tú. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tengo la cabeza bien? Y ahora le quito el fuego. ¡Ay, cómo está mi cabecita! Miren. En vez de quitar el fuego, le da para el otro lado que no he puesto fuego lento. Pero es que antes no le había quitado el fuego. No me había dado cuenta que no le había quitado el fuego. Corazón decía yo, digo, no está apagado el bicho zumo, me está para apagar el bicho zumo, que lo tenía, dado. Ay, Dios mío. Ay, madre, están las cabezas. Ay, 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 ay. ¿Cómo están las cabezas? ¿No os pasa a vosotros lo mismo? Pues yo creo que a todo el mundo, ¿no? Yo creo que no soy distinta a muchos, ¿no? Ay, mira. Vamos a ver la canecilla como está de técnica. Tino lindo nanino, malino miero. Oye, está que se deshace. Mira, 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 mira. Mira, lo que pasa. ¿Qué pasa? Que quema mucho. Mira, mira, qué tío, qué técnica. Ay, qué técnica está. Vamos a sacar pimiento colorado. Aunque parezca mentira, me pongo como el pimiento. Ahí. Voy a coger esta cuchara de aquí y voy a sacar la cebolla y ponerla aquí. Ahí, dentro. Los dos ajos los vamos a pelar ahora aquí con el de este. El tomate también lo vamos a pelar y la vamos a echar ahí. El pimiento no, el pimiento se queda aquí. Aquí, ahí. Me falta el tomatito por aquí. Aunque parezca mentira. Tarirarirarirón. Ya cumple. Mira. Uno. Voy a echar las patatas. Voy a echar las patatas. Y esto vamos a ponerlo aquí. Vamos a echar las patatillas. Y se van cociendo.
Y así sé más o menos el agua que le tengo que echar. Ahí. Y así sé más o menos el agua que le tengo que echar. A mi estufa y a mi puchero iba a decir. Ay, madre mía. Ay, estoy fatal hoy, ¿eh? Pero futú, como dicen los catalanes. Está futú. Pero futú de esto. ¿Cómo quema? Vamos a tirar esto. Ay, que no sé qué es nada de los pellejos en el plato. Es que quema mucho el tomate puñetero. Vamos a echarlo abajo, ¿veis? Ajito. Abajo. Ahí, y ahora este. Ahí, dos ajos. Ahí. ¿Y se ha levantado? Esto lo vamos a dejar aquí, pero esto lo vamos a tirar. Esto también, y esto también. Ay, otro para adentro. Y ahora vamos a abrir qué tal bueno es, porque tenía muy buena pinta el pimiento, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo es por dentro. Mira, muy buenísimo. Por dentro, buenísimo. Vamos a ver si le sale la carne con tanta facilidad como se la saca la otra. Como se lo sacaba la otra. Porque esto me estoy dando yo cuenta que está más seco que lo de un torto. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues, lo que yo he dicho. Que está esto más... ¿Sabes por qué? Porque no le he quitado... No le he quitado la... Carajo. ¿Dónde viene? Tenía que haber quitado. Me pongo colorada cuando me mira. Ahí, le quito todo esto. Toda la carne se la quito. Yo voy a hacer una cosa, voy a echar las de estas enteras aquí mientras se cuece. Ahí. Lo voy a echar entero, esto tiene mucha carne. Esto que no está. Como no lo he abierto, no se han cocido bien, no se han. La próxima vez lo abro. Ha sido arroz mío. Mea culpa. Eso es en latín, ¿eh? Que cuando yo era chica, en los colegios, se daba latín, ¿eh? Ahora no se da ni la O con un canuto. Ahora le preguntas a un niño dónde está el río Manzanera y te dice que está en Bullullo, Paz del Condado. Le preguntas a un niño dónde tiene la mano derecha y no sabe ni dónde la tiene. De lo que hay. Vamos, y no lo digo yo solamente. Que ya se sabía, porque vamos. No hay nada más que ver la enseñanza que hay. Y el otro ahora soltando 400 millones de euros
Porque ahora es cuando se ha dado cuenta que los niños necesitan refuerzo. Ole tú, porque los niños necesitan, son buenos profesores y bien preparados, como antiguamente estaban bien preparados, que salían de la universidad de magisterio con sus buenas carreras, su año hecho y todas sus cosas. ¿Eh? Profesores bien preparados. Que a muchos parece que le dan como a los médicos. Anda. Que a muchos parece que le dan entre la empatía que tienen algunos y algunos que parece que le dan los títulos en las tómbolas. ¿O no es así? Vamos, que me equivoco. Que parece que a algunos le dan los títulos en las tómbolas. A veces para echarse hasta llorar. De verdad. Pero a llorar hace falta. Así, hace falta. Qué poca empatía hay. Uf. Antes me acuerdo yo. En los pueblos ibas al médico, al pueblo. Inclusive ibas aparte a sus consultas y si no tenías para pagarle, te cobraban. ¿Eh? Me acuerdo yo que podías pagarle hasta con gallina, otros le pagaban con embutido, en fin. Y el médico cuidaba de todo el pueblo. Los médicos que había, el médico, según los habitantes que había, esos médicos había. Mira, ¿ves? Que esto suelta, sigue soltando ahí, y este tiene un montón. Pues yo lo voy a dejar aquí, ahí, y cuando voy a echarle esto, ya lo quito. Es que le da mucho sabor, el pellejillo le da mucho sabor al estofado. Vosotros veis, porque yo me parece a mí que no veis bien. Mira, ¿veis? Lo tengo aquí echado, y mira, mira qué color. Va moviendo sin tener nada, sin tener nada, el colosillo que va cogiendo. Aunque parezca mentira, me paro tan agradable. ¿Un estofado? ¡Ay, que me he acordado! Ahora me he acordado. ¿Tendré ya estas tías amarillas aquí? Porque si no, me parece a mí que no tengo. Tendré que bajar corriendo a comprar pastilla amarilla. Voy a darle de este. Mira tú la cabeza la mía. Que pudiendo haberlas comprado. Ahora, pero yo las quiero de esta. Yo las quiero de esta. Y ves a mí que no va a ver. Que si hay mucho ruido, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y yo las comprendo, porque a veces sí es verdad que tengo mucho ruido. Yo me parece a mí que no voy a tener que echar con el pimiento colorado ninguna especie, porque mira qué colorcito está cogiendo con el pellejo este aquí. Ahora lo quitaré. Mira qué colorcillo está cogiendo, más bonito. Cuando me miras me pongo coloreada. Ay, mira qué cosa más rica. Y tengo que echarle, ahora le voy a echar laurel. Ahora que se me ha ocurrido que no le he echado laurel. Y la verdad, un estofado sin laurel. Vamos.
echarle más caldito. Le echamos muchas patatillas. Ahí. Este también. Aunque parezca mentira, me pongo colorada. El lauré, que no se me olvide. El lauré otra vez. Ay, Dios mío. A ver, dos fritas a peña de lauré. No mucho lauré, ¿eh? Yo no le echo mucho. Hay gente que le gusta mucho el lauré. A mí me gusta, pero no mucho, ¿eh? Un poquito. Esta hojita. Estas dos hojitas. Pequeñita. Lo voy a echar. ¡Uy! Pues yo me parece a mí que no voy a tener que usar para eso, porque mirad qué colorcito más bonito tiene. Mira. ¿Veis? Como tiene el colorcillo del pimentón. Este, que le voy a quitar ya la hoja. Le voy a quitar ya esto. Los pellejos estos. Los pellejos. La piel del pimiento. Vamos. Y ahora vamos a echarle un puñadito de sal. Un puñadito de sal, no mucha. ¿Eh? Ahí. Para eso no me llama. Ahí. Ahí estamos. Y ahora ya, vamos a taparla. Vamos a tapar. Pues que mira qué colorcito más bonito tiene. Yo me parece a mí que no voy a echarle ni una mica de especia. Ya veremos. Ya veremos. Venimos así, tenéis manos. Echar una milla más de agua, porque luego se la traga toda. Con tanta patatilla, ahí, un poquillo más. Y esta para mí. Es que, veréis, a mi marido le gusta con mucho cardico. Con mucho cardico. Pero mira, mira que estos faillos de patatas con mucha carne. Ay, mira tú por dónde ha salido otra de estas. ¿Veis? Ahí. Toma ya. ¿Veis? Mira. Ahora, vamos a cerrar. Yo creo que no necesita, ¿verdad que no necesita? Esto no necesita especia. Tiene muy, muy buena pinta. Ahí. Y vamos a darle caña de caña. Aunque parezca mentira, me pongo coloreada. Ay. Ay. Bueno, pues ahora lo dejamos 20 minutillos. 20 minutillos y están las patatas buenísimas. Hasta ahora, ahora nos vemos. Bueno, mira. Que esto falló, al final no le voy a echar la especie amarilla, pero quería una pinta exquisita. Está buenísimo, 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 buenísimo. Y ahora ve dónde tengo yo mi caso. Este si en luego me veo un bocado. Cosa más rica. Se me ha espesado demasiado. Se me ha espesado demasiado. Pero bueno. Bueno, 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 bueno. Pucha, mira, mira qué guiso. Mira. Que esto es faillo de patata. Ay. Que la carne está que se deshace. Mira. Mucha zanahoria, como a mí me gusta. Ay, ¿qué os parece? Voy a sacarle un poquito aquí más del labre. Ay, que se vea el labre. Ay, pues mira, ya tenéis aquí un pedazo de estofadillo
Muy rico. Y esto es ahí. Que no vea todo cómo está. Está buenísimo. Ahora mismo voy a acabar con él. Hasta ahora es que si empiezo delante vuestra también me lo como. Hasta ahora.